Venga, tenemos cofrecito y según el ciclo de cofres, este será épico. Perfectísimo, lo tenemos. ¡Ojo! ¡La animación de la estrella, vamos! Nuevo personaje, curandera guerrera, nueva habilidad desbloqueada. Potencia la vida del squad en 400 puntos. A ver, ya sabía que el próximo cofre sería épico, pero ciertamente no sabía que sería uno de los mejores cofres de todo el juego, el que te permite desbloquear nuevos personajes. Si ustedes también quieren saber cuál será su próximo cofre, les dejo por acá el video en una tarjetita para que vayan a checarlo. Pero bueno, tenemos nuevo personaje, vamos a ponerlo a prueba. Y a ver, antes de poner a prueba la curandera guerrera, quería abrir la piñata dorada únicamente para ver si tenía suerte. He visto que mucha gente comparte sus recompensas, las cuales son un poco cuestionables. Sin embargo, aquí la mía yo creo que fue bastante decente. 4 tickets de cofre, 2 llaves de fusión, una llave épica, 2200 monedas de oro, un dado, una llave normal, 36 martillos, que a ver, sinceramente me gustaría que incrementaran la cantidad de martillos que te dan en las piñatas y así mismo también en las partidas, porque para que consiga mi estatua del golem de elixir creo que aún falta bastante. Pero bueno, compartan sus recompensas por favor en la sección de comentarios. A ver, tenemos partida con el modificador de anillos del poder y la selección inicial ha sido bastante cuestionable. De hecho, comencé con el pie izquierdo. Doble gallina, pero igualmente me sirve para los turbos. Tengo montapuercos, así que estos turbos serán recargados en breves. Sin embargo, hay que empezar a farmear. Me imagino que aquí, por lo menos para poder poner a prueba correctamente a la curandera, habrá que hacer uso de un par de dados. Por lo menos para sacarla. Igual tengo buen combo. Tengo disponible la chica tanque, tengo disponible el montapuercos. Tengo varias cositas interesantes, entonces creo que puedo jugar de manera un poco más agresiva de lo normal. Sin embargo, ya en estos niveles, que estoy ahorita por cierto en el nivel 88 como ya lo vieron hace unos instantes, se pone un poco más complejo porque la gente juega mucho en las esquinas, no sé si me explico. Juegan de manera un poco más tranquila, más conservadora, no son agresivos, tratan de mantener la calma. Y en el cierre de partida es cuando se ponen un poco más locochones. Pero bueno, si estoy utilizando dados es meramente para sacar a la curandera lo antes posible. Que a ver, si no me equivoco, la curandera únicamente es efectiva cuando se saca del cofre esta misma, porque precisamente te otorga la vida adicional, que en este caso en bebé creo que son 400, ¿no? Lo vimos hace unos instantes, son 400. Entonces me imagino que puede ser rentable en ciertas situaciones. Claro, si estás escapando y tu squad está muy baja de vida, puede venir bien. Le estoy sufriendo por acá, pero el mercader sabemos de antemano que está roto. Por cierto, hace falta dedicarle un video también al mercader, porque es una locura. Hace falta dedicarle un videito al mercader porque también es una locura. Y necesito entrar al centro para agarrar un anillo. Tiramos aquí esto, bien. Con chica tanque nada me faltará. Abusados, porque puede venir por acá. Ok, alejo espana. Así que vamos de chill, vamos de tranquis. Abrimos el cofre que tenemos acá. Otro mercader que me viene de maravilla. Ya con el mercader podemos remontar la partida, quieran o no, porque vean. Uy, mira nada más ahí. Con las quemas que me dio un solo mercader fue más que suficiente. Está roto este desgraciado, está rotísimo. Está totalmente rotísimo. Bien. Hace falta sacar a la curandera ahora sí para empezar a curar al squad. Montapuercos, me sirve. Bien. Pero es que, a ver, ¿cómo voy a poner a prueba el nuevo personaje si no tengo la oportunidad? Ese Adrián no viene con nosotros, ¿eh? Así que, uy, no, pero trae monta, así que no lo voy a alcanzar nunca. No lo voy a alcanzar nunca. Ok, perfecto. Vamos a seguir farmeando aquí tranquilitos y relajados. De momento vamos bien. Y en el cierre de partida es donde la curandera podría hacer de las suyas. Podría hacer su aparición. Uy, 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 uy. Ahí atentos. Agarramos el anillo, perfecto. Subimos a top 2 de chill. Vamos, último minuto de partida. Y la curandera que no hace su aparición en la partida. Increíble. No aparece la curandera. No aparece la curandera, increíble. Ok. Ahí está, curandera. Bueno, pues me curó el squad y ya está. Bueno, pues, ¿qué otra cosa podemos decir? Pues ya está, ¿no? Ok, nos vamos a farmear este compa. Vamos a hacerle el full focus, full focus. Full focus, vamos. Mira, mira Kogama. Por cierto, chicos, estoy jugando con top mundial, ¿eh? Después haremos también videito con el buen Kogama. Es top mundial. Y creo que está en el top 3 de México. El día de hoy vino para jugar un ratito con nosotros y carrearnos para subir lo antes posible a Liga Squad. Pero bueno, pues ahí está la curandera. Realmente creo que no es un personaje muy importante o a tener en cuenta, por lo menos en este nivel. Yo lo tengo a nivel bebé.
Y creo que le falta. A ver, como les comentaba, en este nivel yo creo que como healer no vale la pena. Sin embargo, si tú también tienes a la curandera en bebé, la puedes utilizar única y exclusivamente para absorber daño, para tanquear a tus unidades. ¿Por qué? Porque tiene 1800 puntos de vida. No son nada despreciables. Y fusionada es una chulada porque cuenta con 6300 puntos de vida, lo cual ya es algo a tener en cuenta. Y como les comenté y repito, te puede permitir absorber un poco de daño mientras tus unidades de larga distancia, ya sea chica tanque, Holt o alguna otra cosita, se encargan de las tropas del squad enemiga. Ahora bien, si ya analizamos correctamente este personaje, podemos darnos cuenta que a nivel 2 y a nivel 3 tiene ciertas características que nos pueden venir de maravilla en ciertas situaciones. No digo que sea un mal personaje, porque claro, es un personaje épico, tiene bastante vida, puede tanquear y te cura de golpe a toda tu squad. Obviamente esto a partir del nivel 2, ya en el nivel 3 tenemos que aumentar el potenciador de la vida del squad a 600. De cualquier forma, vamos a seguirla utilizando, vamos a seguirla probando, yo creo que me jugaré otras dos partidas únicamente para sacar las conclusiones finales y ver si realmente vale o no vale la pena llevarla en tu squad. Venga, tenemos dos árboles gigantes, así que hay que tratar de comenzar con el pie derecho. De primeras, una Mavis justamente para tener el farmer. Rompemos la cajita azul justamente para tener el turbo y algunas cuantas monedas que me permitan abrir el segundo cofre. Tenemos en la parte superior izquierda, a ver, yo creo que más turbo, sí, la gallina. Mucha gente no recomienda utilizar a la gallina, pero a mí realmente me gusta porque por lo menos te permite sacar algunos turbos para comenzar la partida. Y recordemos que justamente en este punto es cuando estás más vulnerable, porque aquí es donde podrían aprovechar para reventarte. Si hay alguien que utiliza llaves nada más empezar la partida, si tú no tienes muchos personajes, puede venir directamente por ti y te mandan a dormir muy rápido. Entonces, por eso me gusta empezar con la gallina. ¿Por qué? Porque en esa situación que les acabo de comentar, podrías escapar sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a ver qué hacemos, ok. Mira, bien, buen healer. Recordemos que este es el mejor método para comenzar partidas. Esta es la recomendación que les quiero dar a todos los que van empezando, o incluso a los que ya llevan un poquito más de tiempo. Siempre traten de tener un farmer en la partida. De lo contrario, se les puede complicar más de la cuenta. Perfectísimo. Vamos farmeando aquí de chill. Tenemos 21 moneditas. Podemos abrir otro cofre. Y esta partida se está poniendo muy... muy extrema, ¿eh? Nada más así, ya por la cara, acaban de eliminar a 3 jugadores. Bien. Vamos a tratar de cruzarnos por acá. No quiero ahorita entrar en conflicto. No me conviene. Voy a seguir farmeando y en el momento en el que tengamos oportunidad, si es que hace falta... Uy, espérate, espérate, que este compa... Míralo, 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 míralo. Míralo, 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 míralo. Ya vieron, les dije, les dije. Por cierto, en esa partida también está jugando el buen Alaska, que si recordamos correctamente... Esperen. Por cierto, en esta partida también estamos jugando con Alaska, que si bien recuerdan, ya les había traído un video con este compa. Y es el top 1 de México actualmente. Top mundial, obviamente. Top 1 de México. No me sale la curandera, ¿eh? Igual me quedan 2 minutos de partida. Todavía sigo fortaleciendo el ejército. Así que no pasa nada. Igual tengo un combo bastante conservador, diría yo. Vamos a utilizar un dado. Ah, bueno, claro. También todavía no están activos los cofres. Cierto, cierto, cierto. Aunque luego a veces he tenido suerte, ¿eh? En cofres especiales me salen personajes épicos. ¿Por qué no tengo...? Vean, vean, tan solo cofre especial y me sale curandera. Nada más así porque sí. Podemos apreciar que me curó un poquito la squad, además de darme vida adicional. Me gusta, me sirve. Me sirve, pero... pues es que ya está. No tiene mucho misterio, ¿eh? No tiene mucho misterio. Únicamente me aumentó la vida del squad y ya está. Bien. Vamos... vamos para abajo. Agarramos la abejita, por supuesto. Vea, no sé ustedes, pero yo diría que es un personaje que actualmente no vale mucho la pena, ¿eh? Uy, miren, podemos seguir acumulando más vida gracias a la doble healer. A ver, está bien, si no tienes a Pam en la partida, insisto, esto es muy situacional. Habrá partidas en las cuales digas, a ver, gracias a la curandera logré sacar un buen top, sí. Pero obviamente, también tienes esa opción con Pam si la tienes disponible. Entonces, todo esto es situacional, vuelvo a lo mismo. Si tienes en partida una curandera y no tienes otra cosa, no tienes una Pam, pues evidentemente, espérate, mira el Kogama. Ojo, uno versus uno de tops, ojo, uno versus uno de tops. Espérate, yo quiero ver eso. Alaska contra Kogama. No, pero es que el Alaska le está corriendo no, el Kogama le está corriendo al Alaska. Increíble. Ojo, uno versus uno, se lo van a farmear. Yo agarro las gemas aquí de chill, aguantando con las curanderas. Duelo de tops mundiales. Duelo de tops mexicanos.
Kogama en contra de Alaska. Pero a ver, ciertamente creo que le ayudó un poquito al Kogama. Yo nada más me acerqué para ver porque no tenía buen ángulo de visión. Me acerqué y creo que le carbonicé dos o tres personajes. Fue sin querer queriendo. Pero ve nada más, ese Alaska andaba totalmente desatado. Se cargó por acá a tres personas. Tres personas, efectivamente, tres personas. Tenemos un Chinardo por ahí que también estaba molestando bastante. Después lo mandaron a dormir, así que igual well play. Curandera hasta el momento, muy buenas impresiones. Está bien, pero vuelvo a lo mismo. Y perdón que lo vuelva a repetir, no me parece mejor que Pam. Venga chicos, última partida con la curandera y afortunadamente tenemos los cofres épicos. Así que creo que el comienzo va a ser bastante positivo. El tema es que claro, no tiene mucho DPS, no brilla por tener un DPS elevado. Así que será complicado el inicio, aunque por acá resolvemos. Ahí está, nos vamos al centro. Uy, yo creo que una Max para tener un poco más de movilidad, porque creo que no tengo montapuercos, no alcancé a ver. Pero de cualquier manera, no, caja azul, caja azul. Chicos, siempre que tengan comienzos complicados al igual que yo, traten de ir directamente por las cajas azules del centro. Nada más tengan mucho cuidado de que no se vayan a exponer tanto, porque los pueden mandar a dormir muy rápido. Ok, aquí tenemos un pana, yo voy a farmear aquí de chill. La curandera, se fijan, se queda en la parte delantera únicamente para tanquear. Uy, está tanqueando bastante, ¿eh? Este creo que es bot, debe de ser bot. A ver, espérate, me lo cargo. Ah, y agarró el cofre, hermano. Espero que no saque curandero, si no, no lo voy a matar nunca. Ven, 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 ven acá. Ven acá, papacito. Ven acá, papacito. Ven, 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 ven. No te vayas. No te vayas, no te vayas. Nada más te quiero enseñar un truco de magia. Ahí está. Yo creo que otra curandera me serviría, pero... un Mortis aquí. Mortis, Mortis. Sí, sí, no había otra cosa. Tenemos Tronquelio. Vamos por acá. De chill. Brujita. Vamos a agarrar el hechizo de esqueletos. Tenemos 20 ya. Es que voy a utilizar los dados, nada más por sacar curanderas. Me estoy gastando mis recursos únicamente por ustedes. Porque vean realmente qué tan eficiente es esta tropa. Uy, el Kogama. Tenemos en la parte izquierda, bien. Ok. Vamos a seguir farmeando de chill. Tiramos los esqueletillos por acá. Tenemos al Pacho en la parte izquierda. Tip, muy bien. Ah, ese tip está rotísimo, el compa, ¿eh? Ese tip está totalmente demente, totalmente desquiciado. Ángel en la parte superior derecha. No, izquierda. Tengo que seguir farmeando. Este vato no viene con nosotros, ¿eh? No es uno de los cinco jugadores que invité a la sala. ¿Me puedo farmear al Kaiju yo solo? Podría ser interesante. El Mortis ayuda porque por lo menos me permite generar spam. ¿Se imaginan que Mortis a un nivel importante, nivel 4 por lo menos, te permitiese cargarte, echarte a tu equipo a los jefes más fuertes del juego? Sería una locura, ¿eh? Uy, ahí la curandera tanquea, perfectísimo. Sí tanqueó, sí tanqueó. Quieran o no, sí tanqueó. Poquito, pero sí. Nos curamos ligeramente. Ahí está, vamos aguantando. Uy, por ahí están persiguiendo un compa. Vamos a ver si podemos hacerle el 2-1. Que no tiene mucha pinta. 2-1. No, ya, no ocupa ayuda el team. Se lo va a carbonizar, pobre. Bien, 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 bien. Esto es seguir farmeando porque de lo contrario me voy a quedar un poco rezagado en la partida. Creo que por aquí podemos farmear tranquilitos, relajados. Recuperamos vida gracias a la curandera. Uy, Place. Espérate, que no tengo ejército para pelear ahorita, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Este vato no viene a nosotros, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se quiere morir? No sé por qué se quería morir o qué estaba haciendo. Buenísima, vamos, 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 vamos. A ver, creo que mi curandera ya falleció, ¿no? Ah, no, aquí la tenemos todavía. Sí, 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 ¿puedo sacar otra más? Para fusionarla y ver qué tal aguanta. No, no me va a dar el tiempo, chicos, no me va a dar el tiempo. Pero igual se fijaron, a ver, en ciertos casos, digo, no es muy notorio. Tampoco no esperes que sea protagonista, no es como una unidad mega. Ya lo he dicho en repetidas ocasiones, hay algunos personajes que no van a tener tanto protagonismo en la partida. No son un farmer, no son una Mavis, que son esenciales en los enfrentamientos. Son personajes muy situacionales que en ciertos casos pueden sacarte de algún apuro. Ahora por acá tenemos al Ángelo. Bien. O sea, no hay nada más que hacer, cerramos top 5. Me ayudó bastante, bloqueé ahí el daño de un par de individuos que me querían farmear. Yo creo que no estuvo mal. Ahora mismo podemos concluir que a nivel bebé no vale tanto la pena. Sin embargo, a nivel 2 ya es un personaje decente a tener en cuenta. Si no tienes otro healer,
te puede venir de maravilla en el enfrentamiento. Y ya si tienes la oportunidad de fusionarla, eventualmente te ayudará a tanquear muchísimo el daño de las squads enemigas. Y ni hablar de si la tienes al nivel 3 o incluso ya en nivel ultra. Ahí ya son palabras mayores. Cualquier personaje puede ser viable en ese nivel, pero bueno, por lo menos en nivel 2, nivel 3, te puede sacar de algún apuro. Así que está bastante bien, pero yo me quedo con lo mismo que les comenté al inicio del video. En mi opinión, es un poco más rentable llevar Pam en tu squad. Si es que tienes la posibilidad de elegir, quédate con Pam. Pero bueno chicos, por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Y si es así, no se olviden de regalarme un buen like, suscribirse al canal. Y asimismo también activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.